¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Espero que se encuentren muy bien, les mando un super ultra mega plus abrazo. Pues bueno, como ustedes lo pueden ver, estamos súper felices, súper contentos porque se viene una nueva entrega de esta película increíble que me encantó cuando estaba pequeñito, de Los Cazafantasmas. Creo que se dan cuenta que soy fan de Los Cazafantasmas. Hay diferentes artículos por aquí y por allá en todo este lugar. Déjenme les bajo aquí porque creo que todavía estaba muy fuerte. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Vamos a ver. Esta canción está genial, la verdad. Vamos a escucharla. Es genial. Bueno, casi no se ve. Bien. Vamos a bajarle aquí un poquito. Muy bien, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, estamos con toda la actitud. Y ya muy cerca a que se estrene esta película de Ghostbusters Afterlife. Estamos a una semana, dos semanas prácticamente. Ya estamos a muy poquito. Y el día de hoy me mandaron un muy buen amigo, Alex, te mando un super abrazo. Me dijo: Javier, tienes que hacer una video reacción de este video, de esta nueva imagen, de este nuevo video que acaban de soltar. Y dije, ok, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero como no he hecho, déjenme aquí prender para ver si me veo un poco mejor. Casi no se ve nada para atrás. Pero bueno, para ver, compartirles mi testimonio, mi perspectiva en cuanto a lo que nos pudieran mostrar o lo que se ve en el tráiler. No lo he hecho, no lo había hecho, debía de hacerlo, porque a mí me encanta, como bien ustedes se pueden dar cuenta, pero más vale tarde que nunca. Y hoy apareció este nuevo tráiler y quería comentar sobre este nuevo tráiler y aunado a los tráilers que estuvieron saliendo de esta película Los Cazafantasmas, que nos encantan. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia de Los Cazafantasmas y todo eso, ¿ok? Pero pues vamos a video reaccionar primero a lo que es, vamos a poner esto por aquí porque creo que me veo un poquito mejor, al tráiler. Vamos a ver el primer tráiler. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos, ahora sí, vamos a ver el primer tráiler, que como les digo, debí de haberlo hecho ya hace tiempo, pero vamos allá, ¿ok? Ese sonido es el mejor. What are you doing here in Somerville? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Oh my god, this is way worse than I thought it was gonna be. I found this in my living room. Whoa, killer replica. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. Ay, hay un fantasmita ahí. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. Está súper famoso, ¿no? It's just my mom. ¿Y qué, tu mamá no te contó nunca my de ellos? My grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. Se nos fue. Who are you? Call it luck. I believe that everything happens for a reason. Típico verde. Come on, darling. Esos perros del infierno. It has a gunner. El increíble Ecto 1.
lo mejor. Es lo mejor. Ver esto es. Oh my gosh. That is the best thing I've ever seen. Ok. Van a meterles ahí este. Ellos van a ser los nuevos personajes. Van a ser los nuevos personajes en donde nos van a presentar como que esta nueva generación, me imagino, esta nueva generación de cazafantasmas. Y se ve increíble. Nada que ver la que salió hace unos 2 años, que es con todo amor y con todo respeto a todas las mujeres y feministas, porque dijeron, sí, nosotros queremos que sean ahora. Que los personajes sean femeninos, ¿no? Pero fue como un nuevo reinicio, porque eran unos nuevos cazafantasmas, pero desde mi perspectiva, como que eran otros cazafantasmas mujeres, pero desde una línea de tiempo diferente, ¿eh? A mí me parece, desde mi perspectiva, como si fuera un multiverso, como el multiverso de Vengadores o de ahora. Que va a aparecer este Doctor Strange y el The Madness Universe Madness. Entonces, a mí me parece que más o menos iba por ahí, quiero pensar, porque pues bueno, lo que nos presentaron no era lo que nosotros queríamos los fans. Y bueno, esta historia, como bien lo comentaron, son los nietos. Esta es la nieta de uno de los cazafantasmas, que estoy seguro era Egon Spengler, que ya nos dejó a los Ramis hace unos años. Él ya falleció, y todavía tenemos a Peter Beckman, que es Billy Murray, y Winston Sidmore, que es Ernie Hudson, y Ray Stantz, Dan Aykroyd. Es Dan Aykroyd, me parece sumamente interesante. Si ustedes tienen los DVDs o Blu-ray de las películas, en el apartado de especiales o extras, viene una entrevista sumamente interesante que le realizan a Ray Stantz, que es Dan Aykroyd, que él viene de una familia de ocultistas. Entonces, por eso es que la historia de los cazafantasmas es muy, muy apegada a la realidad, y precisamente por eso es que me gusta tanto lo que es Los Cazafantasmas. Después realizaremos la verdad oculta del cine de la película Los Cazafantasmas, que es esta que tenemos aquí, miren, de colección, VHS. ¿Recuerdan los VHS? Ustedes que son de la nueva generación, no les tocó ver esto. A nosotros nos tocó ver esto. Es un VHS. ¿Qué es esto, mamá? Pregúntale a tu mamá. ¿Qué era un VHS? Bueno, lo tengo en su sobrecito y todo para que ya no se maltrate. Ahí está. Mira nada más. Así tú la podías encontrar en el videocentro. Tú la rentabas y te la llevas a tu casa y luego la regresabas. Esta es una reliquia. Es una reliquia. Entonces, esta nueva película, que vendría siendo la tercera, no la cuarta, porque no estamos contando la de las chicas de Cazafantasmas. Esta vendría siendo la tercera, y esta sí vendría siendo la continuación. Incluso creo, si no me equivoco, el hijo del director original, de la película original, es parte de la dirección de esta película. Entonces, vamos a ver algo que va a ser muy nostálgico, y que además de ser muy nostálgico, va a estar apegado a lo que habíamos visto en la primera y en la segunda entrega. Esperemos que sea una película digna, porque si recordáramos, ha habido películas que han dejado muchísimo que desear. Ha habido remakes que han dejado mucho que desear, y lamentablemente ha sido con la intención de destruir el legado que se había dejado, como pasó con Star Wars en la última trilogía. En la última trilogía se dedicaron a destruir todo el legado de la saga Skywalker, que antes simplemente era Star Wars, pero ahora se maneja como el legado de los Skywalkers. Entonces, para comenzar una nueva saga ahora, porque culminaron toda esta saga de
de películas enfocadas a la familia Skywalker, y ahora van a comenzar otras, otras sagas del universo expandido o del universo de Star Wars. Entonces, espero de todo corazón que esta película sea tanto un tributo a las primeras películas, como también que sea con mucho amor para la, para tanto para los actores, ¿sí? Porque no se merecen, no se merecen menos que un tributo, más, o sea, se merecen definitivamente un tributo con mucho amor, y que esta película sea digna de lo que era y de lo que representó estas películas de los cazafantasmas en esos años, que son unas películas increíbles, extraordinarias. Si no las han visto, se las completamente recomiendo, a pesar de que ahora hay muchísima y muy buena tecnología, y que todos esos muñecos que van a ustedes ver si ven la película y no la habían visto, obviamente con la tecnología de ahora se supera, pero la historia es muy buena, la comedia es muy buena, la forma de llevar la película es muy buena, a lo mejor con el ritmo de antes, ¿sí? Pero definitivamente muy buena. Y la segunda parte, muy buena también, dio mucha información, después hablaremos de eso, de la información de la 1 y de la información de la 2, pero muy buenas, la neta. Bueno. Ahora, ya que vimos el primer tráiler, ahora quiero ver el tráiler que sacaron hoy, el día de hoy. Vamos a ver el tráiler del día de hoy, porque mi queridísimo hermanito Alex me dijo, no, me tienes que verlo, tienes que verlo. Y yo, ¿valdrá la pena hacerle un video? Me dice, sí, sí, vale la pena, o sea, tienes que verlo porque es cortito, pero tiene mucha información. Y yo, ok, vamos a ver, ¿sí? De verdad, ya hay diferentes trailers en donde ya se, ustedes ya lo vieron, se muestra Lecto 1, se hace referencia a este cazafantasmas que es el abuelo, que es Egon, y pues bueno, viene la nueva generación, pero no sabemos nada de los otros cazafantasmas. Hasta ahora no ha aparecido nada, ha aparecido el malvadisco. Es más, vamos a buscar, quiero buscar no el tráiler que acaba de salir, sino un tráiler de hace una semana, si no más me recuerdo, antes de pasar. Miren, aquí está este otro tráiler que pienso que tendría un poco más de información. No, este no. Porque si les diría, no hombre, vamos a video reaccionar al tráiler. No, la verdad ya lo había visto. Pero el que es del día de hoy, ese sí, definitivamente no lo he visto todavía. Y vamos a analizarlo, ¿no? ¿Por qué yo hago este tipo de pues sí, definitivamente. A ver, aquí está. Miren, vamos a ver este tráiler que se ve diferente. Están apenas entrenándose con ese pequeño fantasmita, ¿eh? You're a great mom. I don't know. I'm fine with Trevor. But with Phoebe, she really keeps me on the outside. Claro, nació al, salió a la nieta. She's an awkward, nerdy kid. Y tiene toda la personalidad de Egon. I just wish she'd get into some trouble. There's still time. Encontró la casa del casa la atrapa fantasmas. Completely broke, and our grandfather left us this creepy old farmhouse in the middle of nowhere. Your father wasn't much of a homemaker. ¡Qué bonito! Tengo que ponerle pausa ahí. ¡Qué bonito! O sea, mostrado en el tráiler. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los cuatro. Que fíjate que en la primera película solamente presentaban a ellos tres, y a este cuarto no le daban el peso que era Winston. Pero en la segunda película sí le dieron ya su lugar a Winston, porque en ese entonces eran otros tiempos y a lo mejor no que hubiera mucho racismo, pero sí que obviamente, qué bonito que lo involucraron. Y Winston es hasta ahora, o Ernie Hudson, es uno de los
muy, muy queridos cazafantasmas de antaño, y que todavía van y hacen firma de autógrafos, lo invitan a todos lados, a todo el lado del mundo, y él le encanta. O sea, yo he visto algunas entrevistas de él acerca de lo que fue vivir su etapa de cazafantasmas, y fue algo muy, muy bonito que él vivió. Es Janine. Ella es Janine. No me había dado cuenta de eso. Es Janine. Ella. Qué bonito, qué padre. Entonces están. Sí, la intención es volver a traer los personajes, me parece. Incluso en el título, bien lo dice, Ghostbuster 3. O sea, el legado. Wow. Hardly keep the power on. You're saying he left us nothing? Well, I wouldn't say nothing. You went with station wagon? It's the only one that had an engine. ¿Qué daría yo por tener un Ecto 1? What is happening here? Somehow. Town with no fault lines is shaking on a daily basis. Maybe it's the apocalypse. Egon came out here for a reason. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? You experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? Ahí están los hombres de Malvadisco. Es que. You guys hear that? Something's coming. ¿Vieron quién era? The whole city. It's like The Walking Dead. Eso no lo había visto. Walmart. Comercial. No había visto este. Ah, mira, eso es nuevo. Ghostbusters, we're ready to believe you. El teléfono closed. ¡Oh! No lo había visto. Este tráiler no lo había visto. Está genial. Era Ray. Es Ray. Tiene que ser Ray Stans. Okutu Books. Miren, muchos cuarzos. ¡Wow! ¡Qué locura! Estoy entre la espada y la pared, o estoy en decisión de si me voy a ir a la premiere de Los Cazafantasmas disfrazado de un cazafantasmas. O me voy normal con mi playerita de cazafantasmas, nada más. ¿Sí? Estoy. Y de verdad. Es más, si llegamos a los 100,000 suscriptores, me voy disfrazado. Y hago video de todo lo que vaya a hacer. Si llegamos a 100,000, o sea, 100,000 suscriptores. Pero, bueno, es mucho pedir, yo pienso yo. Pero si llegáramos, me voy disfrazado. De verdad. Si llegáramos a los 100,000 suscriptores, me voy disfrazado. De verdad. Está genial. Wow. Vamos a ver algunos pedacitos. Qué bonito, de veras. Es que vuelva a aparecer Janine, qué bonito. Ay, qué lindo. Lecto 1 que este chico lo arregló. Y luego que. La única que tenía motor. Ah, porque esta escena. Esta imagen me recuerda a la. ¿Cómo se llama? El regreso del Jedi. No. Esta nueva trilogía de Star Wars. En donde están corriendo. Está Rey. Y este otro chico. Que no me acuerdo el nombre. En este momento. Que están corriendo. Y
y ven una nave y dicen, no, sobre esa nave. No, ¿y por qué esa no? Está más cerca. No, esa es un cachivache, ¿no? Y era el Halcón Milenario, ¿no? O sea, me parece algo muy parecido a aquí. O sea, como que este es un cachivache y pues, oye, pues, ¿por qué prendes esa chatarra, ¿no? No, pues es que es lo único que tenía motor, ¿no? La otra no tenía motor. Es lo mejor. Jason Reitman. Entonces, no, va a ser increíble. Vamos acá a este otro, porque esto se vuelven a manifestar estos. Azul. A mí me parece que es Gozer, ¿no? Me parece a mí que es Gozer, pero es como, mira, que esta, como que van bajando por un elevador. Sí, y es una super estatua de Gozer. Ah, mira, aquí está esta otra estatua que está acá. Y acá se ve esta otra estatua. O sea, aquí se ve, pero no la ven porque estoy yo, pero... Ahí está. Es Gozer. Este es Gozer. Y está saliendo del portal. Ahí. Es Gozer y está saliendo del portal. Miren. Es que de verdad yo soy fan, muchachos. Miren. Ella es Gozer. Así. ¡Ah, super mala que es! Y... incluso cuando era Halloween, hubo gente, chicas, que se disfrazaban de Gozer. Muy, muy, muy interesante. Muy, muy padre. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. ¡Qué onda! ¡Qué genial! Y lo que me gustó es que este no es un animatrónico. Como en tiempos de antaño. Qué bueno que lo hicieron. Que no solamente hicieron todo en efectos especiales. Está genial. Se marcaron. increíble. Es lo mejor. Es de lo mejor. Bien, entonces ya vimos que entonces muy probablemente quien va a ser... va a regresar Gozer. ¿Quién es Gozer? También conocido como el Gozeriano o Gozer el Destructor. Gozer el Viajante. O Señor del Cebolla. Es el principal enemigo de los protagonistas de la película de los Cazafantasmas. Y en 1984. ¿Ok? Gozer es un antiguo monstruo deidad ultrapoderosa adorada por los hititas, mesopotámicos y sumerios. Estamos hablando de que... A ver, para que hayan creado este personaje, no solamente se les ocurrió, ay, vamos a hacer un personaje que sea poderoso. No, le dieron historia y le dieron sustento y se basaron en la historia de las antiguas civilizaciones, que es como son la sumeria y la mesopotámica y los hititas, para crear este personaje hacia el año 6000 a.C., que regresa a la ciudad de Nueva York para prepararse a la destrucción del mundo. En la película, Gozer apoya su advenimiento en dos demonios subalternos. Vince Clort, el maestro de las llaves, y Zul, el guardián de la puerta. Son estos perros que vemos ahí, los perros que aparecieron ahorita en esta escena del Walmart. Este es un perro, o es un perro, es un demonio. Bueno, es uno, el maestro de las llaves es uno, Vince Clorto, y el otro se llama Zul. Es un nombre que siempre se me quedó guardado. Es el guardián de la puerta.
O sea, tenemos por una parte el cuidador de las llaves y el cuidador de la puerta. Genial. Quienes, adoptando la forma de unos seres monstruosos con forma de cánidos, serán los encargados de poseer los cuerpos de Luis Tully, Rick Moranis y Dana Barrett, Sigourney Weaver, respectivamente. Dice aquí, según la historia de Gozer, la primera aparición de Gozer en el Destructor fue en Mesopotamia alrededor de 6000 a.C., siendo adorado tanto como por hititas como por acadios y también por los sumerios. Años más tarde, durante este tiempo surgieron diferentes cultos para adorarla, desarrollando su propia jerarquía y sistema de magia ritual. Hacia el cuarto milenio a.C., los fieles de Gozer o Gozeriano formaron parte de una numerosa subcultura sumeria envuelta en una duradera guerra con los seguidores de Tiamat. Finalmente, y Tiamat es una de las diosas primordiales del mar salado. O sea, esa sí, sí es realidad. O sea, se inventó, se incluyó en la historia. Miren lo interesante que está. Se incluyó en la historia. O sea, no obviamente no se incluyó, pero ellos crearon toda esta historia de Gozer en alrededor y en torno a una historia que fue encontrada en tablillas sumerias y en donde esa sí es, vamos, es ley o es historia de los propios sumerios. Y entonces alrededor incluyeron, o bueno, los escritores crearon a este personaje, no creo, sinceramente, discúlpenme porque de historia en este aspecto pienso que este personaje fue creado precisamente para la película de los cazafantasmas. Entonces, pero Tiamat sí es un ser de esa civilización, de ese entonces, de esa era babilónica. También asociado a un monstruo primordial del caos mencionado en el poema épico Enum Elish. O sea, es una realidad. O sea, hicieron una mezcla. O sea, la persona que creó esta historia y creó a este personaje es una persona que es conocedora de alta magia, de rituales, que tiene el conocimiento esotérico, ¿sí?, espiritual y de historia, para crear un personaje y fundamentarlo con piezas históricas reales y darle ese sustento. Es interesantísimo, interesantísimo, ¿sí? ¿Y dónde me quedé? Finalmente Gozer y sus seguidores fueron derrotados y Tiamat expulsó al dios sumerio de este mundo. La primera referencia escrita a Gozer es una frase breve en una leyenda egipcia. Se cree que se remonta a finales del Imperio Medio, del 2040 a 1650 a.C. Esta crónica en particular, que data de 1600 a.C., advierte de una poderosa deidad de los Hicsos, conocidos como Zul o Guardián, sierva de Gozer. La amenaza de Gozer no termina con el final de los Hicsos, derrocados sus líderes por los egipcios en 1567 a.C., sino que sus adoradores permanecieron en silencio durante más de 3000 años. Wow. Advenimiento. Gozer, más conocido como el viajante, visita el mundo en varias ocasiones, pero solo tenemos constancia de aquello que se menciona en la película y en el videojuego. En cada una de sus manifestaciones en el plano material, Gozer tiene primeramente acceso al mundo a través de la unión de dos sirvientes, semidioses, el maestro de las llaves y el guardián de la puerta. Y aunque solo dos nombres de sus secuaces son conocidos en la historia, Vince Clort y Zul, se cree que han existido otros. Una vez que los sirvientes abran la puerta de este mundo, Gozer permite a sus adoradores a un héroe elegir la forma de Gozer, el destructor, que utilizará para acabar con este mundo. Gozer, el viajero, vendrá en una de las formas preelegidas durante la rectificación del Buldoronai. El viaje tomó la forma de un gigantesco Torb. Luego, en la tercera reconciliación del último suplicante de la Mequetrex, cogieron otra forma para él, la de un enorme Sloar. Muchos Shub y Zuls supieron lo que era asarse en el fondo de Sloar. Aquel día lo aseguró Vince Clort, el maestro de las llaves. O sea, es un escrito del maestro de las llaves.
En la era moderna, al principio de los años 20, un nuevo y poderoso culto a Gusser fue activado en la ciudad de Nueva York, dirigido por el médico y arquitecto Yvon Chandor. Esta sociedad secreta contaba entre sus miembros con personajes influyentes en la vida social y algunos de los más importantes hombres de negocios de Manhattan. Dice aquí, esta es una frase de Egon Spengler. Después de la Primera Guerra Mundial, Chandor decidió que la sociedad estaba demasiado enferma para sobrevivir. Y no fue el único. Tenía casi un millar de seguidores cuando murió. Celebraban ritos sobre el tejado, ritos grotescos con la intención de invocar el fin del mundo. Y ahora, al parecer, es posible que esto suceda. Dice Egon Spengler. Luego, en esta época, Chandor y sus discípulos elaboraron un complejo sistema ritual y el arquitecto construye el 55 Central Park West, también conocido como Spoke Central Building, un edificio inspirado por el movimiento de Art Deco, pero con una característica muy especial y una estructura que remite al Ziggurat. Ese Ziggurat son estas pirámides o especie de pirámides babilónicas que eran que se construyeron en aquella época babilónica, que también está en los textos sumerios y que también se habla de los Anunnaki en ese entonces. Era un templo mesopotámico. En el ático del piso 22 se encuentra el templo de Gozer, una especie de gran puerta triunfal frente a una pequeña escalinata y una alta sacrificial flanqueada por las estatuas pétreas de Billingscourt y Zul, junto con dos monolitos que actuarían de bornes conductores de la energía hacia una gran pebetero que culminaría la puerta de Gozer. Además, se ideó una poderosa magia llamada Mandala con el fin de materializar nuevamente el cuerpo de Gozer a través de la energía espiritual. Y aquí habla Egon Spengler y Raymond Stantz diciendo: la estructura de la cúpula es idéntica a la del rastreador de telemetría que la NASA emplea para identificar las estrellas muertas en el espacio profundo. Vigas remachadas en frío con una aleación del selenio puro. Nunca se había fabricado algo así. El arquitecto que lo diseñó era un verdadero genio o un auténtico chiflado. El edificio entero es una enorme antena con superconductora que se ha diseñado y construido expresamente con el propósito de atraer y concentrar turbulencias espirituales. El ático de tu novia es la torre de control de Fantasmalandia. Egon Spengler y Raymond Stantz. Entonces son diálogos que no se incluyeron en las películas. Y entonces aquí viene. Esto es sacado de aquí de Wikipedia, les voy a copiar y les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de la descripción si ustedes quieren saber más sobre lo que es Gozer, porque lo vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver a este demonio, a esta entidad primigenia, super ultra mega poderosa, de las primeras entidades en el planeta, obscuras, que gracias a esa antigüedad que tiene, va a tener ese poder en tiempos modernos. Ya se le ganó una vez en forma de malvadisco en la primera película. Aparecía como forma de malvadisco, que es cuando se transforma. Al parecer lo destruyeron, pero al parecer no lo destruyeron. Parece que simplemente nos van a contar esta historia. Lo ataron, lo atraparon, pero pues ahora está saliendo. Entonces, hay más por leer aquí, pero les voy a dejar que ustedes lo lean, porque realmente este personaje fue creado, esta entidad fue creada como un personaje para las películas de los cazafantasmas, como un personaje para darle esa fuerza a los cazafantasmas. Y fue increíble, porque imagínate que nada más que fueran estos cuatro cazafantasmas y que los cuatro cazafantasmas solamente estuvieran cazando fantasmas sencillos. No, tenía que venir un fantasma, que no es un fantasma, es una entidad, es una deidad, ¿sí? Primigenia, súper poderosa, que han creado para esta historia. Y de hecho, ese fue el primer advenio
o el primer advenimiento. Y el segundo advenimiento, dando cita a esto que está ya para terminar, para medio concluir, según la trama que se muestra en el videojuego, porque es cuando volvió a salir en el videojuego, o sea que esta es la tercera vez que va a aparecer este Gozer en el universo de Star Wars. Digo, de Star Wars, en el universo de Ghostbusters. En 1991 fue esta nueva aparición de Gozer. Primero en 1982, 1984, 1991 y ahora 2021. Gozer se convierte en historia. Incluso existe una exposición completa dedicada a él en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, el culto Gozer no está muerto y utiliza su magia mandala situada en cuatro lugares de la ciudad con el objetivo de volver a traer a su dios. Ahora ya sin un portal, un poderoso brote de fantasmas tuvo lugar en estos cuatro puntos de mandala, causando la reaparición de Gozer en forma de hombre de marshmallow en el centro de Times Square. A pesar de ello, esta vez el dios era demasiado débil y carecía de siervos. Así, con el fin de alcanzar el poder total, Gozer necesitaba una potencia superior de mandala que únicamente podía obtenerse a través de un sacrificio de sangre. O sea, sí o no saben. O sea, definitivamente saben. De uno de los miembros de la familia de Shandor, Irisha Shelwyn, descendiente directa de Ivor Shandor. Esta vez el regreso de Gozer no tuvo éxito gracias a que los cazafantasmas, junto con su nuevo recluta, el novato, que es uno el que tú juegas, se enfrentan al destructor este mientras intenta capturar a Elisa. Aunque el plan inicial era capturar a Gozer usando el Super Slamer, vehículo gigante provisto de una trampa, el novato consigue hacerle suficiente daño a la forma actual del dios como para destruirla. Con Gozer derrotando a los cazafantasmas, creen que el culto Gozer podría traer una tercera vez a la Tierra. O sea, esta es la tercera vez. Pero Ivo Shandor abandona su fe en Gozer con la intención de utilizar la energía mandala y el sacrificio de Elisa y convertirse en un dios, adquiriendo él mismo la forma de un destructor. Gozer continúa viviendo en la calavera de su forma femenina, que aparece en manos de la alcaldesa, poseída a su vez con el espíritu de Ivon Shandor, quien se abalanza sobre su espalda y mostrando su inutilidad. Esto quiere decir que Gozer, después de su segunda derrota, está completamente destruida o al menos gravemente disminuida. Ándale. Entonces, fíjate, porque, órale, que yo soy fan, pero videojuegos, la verdad que no juego mucho. Entonces, esta historia es parte, creo, clave, fundamental para esta nueva entrega de esta película. No sé si se van a basar en eso, pero qué bueno que ahora estamos enterados de esto, ¿ok? Bien, pues ahora sí, analizamos el primer tráiler, segundo tráiler y ahora el tráiler que nace el día de hoy o que hoy sueltan. Entonces vamos a verlo, vamos a ver qué nos depara este tráiler para terminar este video. I remember Revelations. And I looked as he opened the sixth seal. Oh. There was a great earthquake. Oh. Judgment Day. Era, no era. Raise a call. I'm calling about what happened in New York. It's your ride, let's see here. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. Oh my god. What is happening? Okay. Here? My grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we've opened the gates of hell. Done. Hey, have you missed us? No. I think we've opened the gates of hell. Tienes que ver ese pedazo. Son los tres. Creo que son los tres. Y es que son sus son sus atuendos originales. Por eso es que están así. Los sacaron del basurero donde los tenían guardados. Obviamente no los han usado, pero son sus atuendos originales, sucios. Están sucios, pues, porque no los han usado en años. Son los tres, definitivamente tienen que ser ellos tres. ¡Wow! ¡Qué chido!
Ahí están, son los tres. Tiene que ser Peter, tiene que ser Winston y tiene que ser Ryan. Aquí no se alcanza a ver. Me imagino que él es Winston, pienso yo. Muy probablemente Ray y aquí Peter. Seguramente. ¡Wow! Bombazos, ¿eh? Bombazos. Bombazos. Hey, have you missed us? Es la voz de Peter. Es la voz de Peter Beckman. Y es su personalidad. Su personalidad bonachona y agradable. Y carismático. Es su forma de ser. Hey, nos extrañaron. Estoy seguro que es él. I think we opened the gates of hell. Estos son el protector de la puerta y el keymaker, el portador de las llaves. Aquí están estas puertas, para llegar a la escalinata. Quieren despertar otra vez a Zul. No, a Gozer. Quieren despertar a Gozer otra vez. Wow. Se viene buena. Buena, buena, buena. Entonces quedamos que es noviembre 19. ¿Ya? ¿Es la próxima semana? Es la próxima semana. Es el próximo jueves 18, seguramente es la premiere. Viernes 19 es cuando ya se estrena a nivel international. Ahí vamos a estar. Vamos a estar. Depende de ti si quieres que me vaya disfrazado. Que me vaya como... No es disfraz, definitivamente. Es el atuendo de cazafantasmas con el que se va a chambear. Que se va a trabajar. Que se van a cazar a estos fantasmitas, ¿sí? Que nada deben de estar haciendo por aquí. Ustedes saben a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros hacemos hipnosis holística. Sanamos la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Y por medio de la parte espiritual hemos ayudado a muchos espíritus a irse a la luz. Acá con los cazafantasmas ellos los atrapan y los dejan ahí encapsulados, encasillados. Nosotros no hacemos eso. Hacemos algo muy parecido, pero los mandamos hacia la luz. Bueno, esas entidades que definitivamente no se quieren ir, sí hacemos algo muy parecido a lo que hacen los cazafantasmas, ¿eh? La verdad. Eso yo se los enseño en el diplomado de hipnosis a las personas que yo les enseño a hacer hipnosis desde la técnica de la hipnosis holística y que se certifican, yo les enseño a hacer todo esto. Pero parece ciencia ficción lo que hago. Pero no es ciencia ficción, es una realidad. Y ustedes pueden ver varias de las terapias que yo he realizado, varias de las manifestaciones de entidades por medio de los pacientes, en donde se expresan de cierta manera, ¿eh? En donde hacemos la técnica cambio de rol y platicamos directamente con la entidad que está ahí. Entonces, y esto definitivamente no es un juego, no es ciencia ficción, no es terror, o sea, no es la realidad. ¿Sí? Aunque bueno, parece ser de terror y parece ser de ciencia ficción, pero no lo es. Es la neta del planeta. Pues bueno, mis queridísimos hermanitos, ahí está. Espero que les haya gustado el análisis, todo lo que les comenté, la historia de ahí de Gozer también, porque pues, me parece que va a ser el personaje que contra el que se van a tener que enfrentar los cazafantasmas una última vez. Esperemos ya, porque... O sea, a ver, Gozer sabemos que es inmortal y va a aparecer, puede aparecer después, ¿sí? 100 años después o 1000 años después, pero ya los cazafantasmas ya no los vamos a tener, ¿eh? Estoy seguro que esta es la última película en donde vamos a tener a nuestros personajes o a mis personajes favoritos, los cazafantasmas. Estoy seguro que esta es la última vez que los vamos a ver en una película juntos. Quisiera verlos más seguido, quisiera verlos más en otros proyectos, pero estoy seguro que esta es la última vez que los vamos a ver peleando en pro de la humanidad, a favor de la vida y mandando a todos esos espíritus a donde tienen que ir. Pues bueno, mis queridos hermanitos y hermanitas, me encantó, espero que también te haya encantado. Suscríbete, comparte.
dale like, pícale ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Espero vernos en alguna terapia de hipnosis, en el curso de hipnosis, está el curso de autoprotección en la página escueladehipnosisholística.com para que aprendas a defenderte. Pues bueno, toda la información acá abajo en la caja de descripción, WhatsApp 811-497-2445, javier.sampaio.hipnosis@hotmail.com, javiersampaio.com, ahí está toda la información. También están los productos Fitline que tenemos por acá, por aquí. Ahí están los productos Fitline si quieres mejorar a nivel celular tu energía, tu vitalidad y tu restablecer muchas cosas y mejorar la salud. Ok, pues bueno, les mando un super ultra mega abrazo, muchas bendiciones, espero que les haya gustado. Si llegamos a 100,000 suscriptores, me voy disfrazado, bueno, me voy con el atuendo de los cazafantasmas. Allá está el lanzaprotones, ahí está, de acá al lado, si no se lo alcanzan a ver, ahí está. Me voy a ir literal como un cazafantasmas a las salas del cine, ahí está, y ahí tengo mi atuendo, no es disfraz, mi atuendo de casa fantasmas. Pues bueno, les mando un super abrazo, cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bendiciones, nos vemos.